el trabajo, atender a los niños para la salud, porque el hospital nuestro no da abasto. Y después los abuelos, que no llegan a comer. Me preocupan las tarifas, la salud y la inseguridad. La salud, el trabajo y la enseñanza, que no, está bastante olvidadita todo. Especialmente la salud. Hay mucho maltrato para la gente grande. La verdad, lo que más me preocupa es que vuelva el gobierno anterior, porque fue un desastre. Nos han robado todo. Que los piqueteros vayan a trabajar y que no estén en la calle todo el día, en la capital no se puede vivir. Y la tercera, un poco la inseguridad que hay. Jubilados, porque soy jubilado. Problema social y seguridad. Aunque acá en la costa mucho no nos falta, pero seguridad general. El primero, bueno, obviamente es la cuestión económica. La segunda es la cuestión de la corrupción. Y el tercero, la seguridad. Sí, claro que se puede solucionar. ¿Cómo no se va a solucionar? Si no se pudiera solucionar, no habría salida. Siempre hay salida. Eso, para eso está el gobierno. Para mí le falta capacidad. Si tuvieran ganas, sí, pero parece que hay muchas ganas, no tienen. La economía pasaría a ser un cuarto lugar porque ya no tiene más vuelta de hoja esto. Ya hay demasiada vuelta como para buscar una solución económica, y no la van a conseguir mientras sigan pensando igual, tanto de un lado como del otro. No es que no estén capacitados, creo que están muy condicionados. Algunos tienen intereses que van más allá de lo que es el país. Creo que el tema de la corrupción, todo lo que están siendo juzgados por la corrupción, no tienen interés en el país, tienen interés en sus bienes personales, y creo que el resto de los políticos, bueno, sí, intentan solucionar para mejoría del país. Son solucionables siempre y cuando tengamos los directivos que nos merecemos.